Hola amigos, bienvenidos al canal. Estamos en primavera en la serie 33. No llueve, está despejado el tiempo. Es raro aquí en el mapa este de Gran Bretaña, pero bueno, un día es un día, ¿no? Es bueno pasar ahí al campo, está todo verde. Y por allí la nieve. Me gustan esos paisajes. A ver, pase usted. Vamos a hacer algo que tengamos por aquí pendiente, que es todo. Por ejemplo, esto de el evento Megan a la orden, que nos dan un Renault 5 Turbo por Zedition, y que teníamos pendiente una cosa que me acuerdo, que ponen coches IR del 601 a 800, modelo de la familia Renault Megan. Esto de IR puede ser quizá tracción delantera, es lo único que se me ocurre. Porque cuando vamos a nuestros coches, por ejemplo, aquí en los filtros, ve, aquí vienen las clases hasta X, ¿no? Y luego, ya IR no hay nada. Es que habría para que poner unos nombres que no están. O tal vez si quito la traducción y la pongo en inglés, a lo mejor en vez de TT y todo esto está aquí la IR, no lo sé. Yo puede ser que... No, puede ser que sea TD, tracción delantera. Yo qué sé, que no lo sé. Vamos a ver, vamos a entrar en la carrera. A ver qué nos dejan. Que me tienen un poquito cabreado. Es que nada. No sé, vamos a ir con lo opuesto y que salga lo que quiera. Yo no me acuerdo, ya lo hemos hecho alguna vez. Supongo que será por tracción delantera, que es lo único que cambia. Así que vamos a ver. O a ver qué es lo que es EIR en el abanico de entre 600 y 800. Entramos y vemos. Considerando que es primavera y estamos en el Reino Unido, no puedo garantizar buen clima para este campeonato, pero puedo garantizar que será divertido, con sol o lluvia. Tracción delantera. IR. Qué graciosos son, ¿no? Pues pones que pongan TD o yo qué sé. No, no, tracción delantera no. Es que entonces, ¿qué significa IR? No sé, ya me lo diréis vosotros, porque yo no tengo ni idea de qué significa IR. De todas maneras, yo a mí no me gusta tracción delantera. Usarlo aquí. No me gusta. Es que ya, si me dan a elegir este, ¿qué hago? Aunque haya que ir más rápido y eso, pero ¿qué hago? Y además es 10 racing, ¿no? Con tracción delantera yo no hago nada, fuera. Creo que era 10 racing. Ya con esto del IR ya me han dejado. No sé qué significa IR. No es la primera vez que lo hago, pero tampoco me acuerdo qué era lo que querían con eso. Pues voy a subir dificultad, ya que uso este. Lo siento por mí. Madre mía. Madre mía, solo falta poner cambio manual. La que me espera. Pero claro, es que como me dejan usar este coche y en D-Racing no me puedo yo resistir a usarlo. Lo siento por mí. También al ser circuito y eso, pues me da más oportunidades de fallar o de acertar. No me pares. Buf. Yo no sé si habré pagado, voy a pagar caro mi osadía. Cara, mi osadía de quitar los controles de tracción y esas cosas. O no. Muchos nos vamos fiando de mí. Sí, tú dame. Gamberro. ¿Dónde vas?
¿Dónde vas? ¡Qué saltos pegan esto! Parecen saltamontes. ¡Uf! Y ya salió despedido ahí, ¿no? Salió como escupido. No sé qué ha pasado. Pues yo se no alcanzo, ¿eh? Y este me alcanza a mí. Uf. Malditos roedores. ¿Qué coche es este de aquí delante? ¿Otro Megane? Sí. Hola. Hola. Te voy a dar la lata hasta que me deje. Así que... La del lobo, si no me lo das te lo robo. Es que no podía despreciar este coche, ya sabéis vosotros que me gusta usarlo, no es de lo más rápido ni nada, pero bueno, como aquí son todos Renault, ¿no? Me paso, pero mucho. Uf. Madre mía, ahí, qué loco he ido, ¿no? Lo comía. Descontrolado completamente. Cuidado que se va mucho cuando quiere. Bueno, pues se ve por lo menos mi pantalla el coche. Uy, uy, me salgo. Pues mira el coche, lo veo como muy alargado, no sé, muy como muy estrechito, no sé. Este coche más ancho. Se ve ahí como, yo que sé, muy, muy estrecho. En fin. Me fijo en otras cosas. A ver, vámonos. Pseudo bicráfica. Armin, Joan Hart, Feeling Room, Tropical Robin, The Drevil, The Mortal Gun, al amigo Ayala, ¿qué tal? The Adri, Stick, Audacious Axe. Bueno, ya sé vosotros que yo no suelo usar Invencible ni nada de eso, ni quitar los controles, pero en Dirt Racing parece que, claro, más fácil. Vamos a otro. Mapa mundial. Pues este mismo, que es el primero que he visto ahora. ¿Qué será lo del IR? ¿Qué quieren decir con IR? Inyección retardada. Okay. Anda, hombre. Hombre, deja un arco amplio porque pueden ser B, C. Hasta 800, vale. Desde 600 hasta 800. Pero bueno. Por lo demás. A ver si lo expliquéis alguno. Bien que se puede explicar esto de IR. IR que es. Y yo R que R con la IR. Venga, vámonos. A aprender a la escuela, ¿no? En vez de ir a pedrear gorriones, como iba yo, a aprender. Aprender cosas buenas. Por ejemplo, que es IR. Y voy quinto y me entra la ansia viva. Y aquí hay mucha carretera y este coche no es rápido. Y encima yo soy un poquito inseguro. Bueno, segura el golpe que me voy a dar. Que sí, gracias, gracias, gracias. Me has venido muy bien. Venga, vamos. Venga. Si aquí eres tú el jefe. En el país de los tuertos, el ciego del amo, ¿no? Como escarba el amigo este, como derrapa, no derrapa, no, porque ya veis que yo derrapa es velocidad con mezcla velocidad con tocino. A ver, aquí el último que frena gana.
Si no se estampa, claro. Vale, ya tengo uno de tiro aquí. A tiro, digo yo. A tiro de piedra. Uy, casi. Estaba mirando a ver si cómo le pasaba. ¿Pero ves? ¿Ves cómo está aquí de amigo haciendo la trampa antes de que la ley? Y casi me salto el punto de control. Por hacer otra cosa que no debería. O no debía. Pues quieto, quieto, quieto. Bárbaro. Me voy largo, que apuro demasiado. Como corre tan poco este coche. Y los tengo siempre detrás de mí. Me están soplando la nuca. Me tengo que hacer los controles, pero también es que esto es barro, tampoco tiene nada que ver con las carreras de otro tipo de coche ni de recorrido. Como veis, es muy fácil, está yo así invencible y eso gano. Aquí está, de Deep Racing. Y haciendo el indio, porque la verdad es que me estoy estampando con todo. Madre mía. Es fácil. Tan fácil que hasta yo puedo permitirme el lujo de quitar los controles y todo y ponerme invencible. Es que el coche también es bueno, claro, y fiable. No como yo. Bueno, yo también soy fiable, yo soy que me estampo con la más mínima. Es de fiar eso. Os podéis fiar que os digo yo que es fácil que la líe cualquier momento. Por ejemplo, aquí me puedo soltar la bandera o comerme las piedras. O pegarme contra la pared de enfrente. Si eso es lo mío, igual que aquí. Claro que voy tan tranquilo. Uy, pues no lo crees que voy tan tranquilo, ¿eh? Vale, sí. Fácil, fácil. Vale. Queda otra, puedo permitirme el lujo de quedar por mí el tercero o el cuarto, por ahí. No es obligatorio ganar. Me puedo salir una bandera y recuperar posiciones, si puedo. Además un circuito, si es que también sea un circuito y eso. Si es de punta a punta, así, sin de otras carreras, más difícil, si se me escapan. No soy bueno yo en nada. A ver. ¿Dónde está? Y diréis, si la he visto y no la ve aquí. Pero normal, si yo no veo nada. Yo, cuando suenan los coches, pues ya sé que tengo uno al lado. Si suena piedra, es que he dado las piedras. O a madera, las vallas. Pues así me guío yo. Pues tenía yo antes otro túnel externo más bonito que este. No me disgusta, bueno, es bastante básico y eso, pero tenía puesto yo antes otro, antes del error. A ver si me acuerdo dónde está, cuál es. Vamos a ver. Yo sigo diciendo que lo veo muy estrecho este coche, y no es así, este coche es ancho, creo yo. Si no tengo yo otro concepto del diferente. Cuidado, me he echado contra la pared, harán lo posible, claro, y este me frena. Bien, gracias, gracias. Y por ahí se va la gente. Uy, me he pasado la bandera. El bar ha sido el que ha dicho que sí. Que la he pasado bien. Madre mía. Qué poquito le ha faltado. ¿Tú qué haces parándome aquí? Déjame. Que me entra la ansia. Ya sabes que me entra la ansia viva. Cuidado. Madre mía. Y aquí yo creo que es más carretera que camino, y ya sabemos que este no es rápido.
Claro, y lo otro, esto sí lo son, comparado conmigo. Y no fallan en las curvas, yo sí. Por cierto, aquí viene una curva un poquito rara, ¿no? Oye, ¿tú qué haces? Gracias por frenarme. Yo te voy a frenar a ti. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Si hay que ser guarro, lo seremos, ¿no? Aunque la verdad es que yo no sé serlo, ¿eh? Aunque quisiera, como no tengo ni idea. No se estorba la gente ni nada. No sé. A ver. Bueno, el pelotón sigue más rápido que esto, sí es. En coches de estos normales. O lo parece. Aquí ya se emociona un poco. Venga. Me estoy mareando. ¿Qué? ¿Cuántas curvas hay aquí? ¡Buf! Son divertidos los... Estos de D-Racing son divertidos. Lo que pasa es que este tiene poco... poca tierra. Me voy. Sería raro no hacer una de las mías. Este tiene mucha carretera. Es más mixto, ¿no? Frena que la va a liar. Y la he liado. Ya estoy aquí conmigo. Mientras me pensaba deciros que esa curva también es fácil. Saltarse el punto de control. Pues mira. Que ahora me estoy yo haciendo aquí un poquito el indígena. Ya tengo aquí. Bueno, así está más emocionante. Que tenga ahora ellos ansia viva en vez de yo. Qué mal, ¿no? Venga. Los tengo soplándome la nuca. Como tiene que ser una buena gente. Sí que no sé derrapar, niña. Ahí es donde voy. Estoy intentando abrir. Madre mía, al final pierdo, ¿eh? Qué mal. ¿Y por qué me abro yo tanto? Voy lento, voy descoordinado. Completamente, chico. Y no es que me esté pegando tirones ni nada de esto, ¿eh? Pero es que parece que lo estoy haciendo yo, los tirones mentales. Madre mía. Y ahora viene lo bueno aquí. Venga, frena. Tómala con calma. Que no tiene a nadie. Venga, vamos. Bartolo. Que te gusta hacer las cosas bien. Y más, claro. Venga, vámonos. Cómo me complico la vida, chicos. Ya sabéis, vosotros no aprendéis de mí a conducir, ¿eh? Yo hago esto más que para... bueno, para subirlo y ver cómo son las carreras y eso, pero nada más. En fin, que ya tenemos el Renault 5 Turbo en la saca, cuando me lo den. Yo no sé si se podrá vender esto o no. Con este especulé bastante. En mi inicio fue el primero de los que vendí. Subasté y eso fue el de los primeros. A lo mejor me ganaba 10.000 créditos o 20.000 limpio, y así iba haciendo. Si vendí 10, también le quitaba la ruleta y todo lo que tuviera dentro de maestría. Y bueno, y pues vendes 10, pues son 200.000 cuando tiene, cuando estás empezando. 200.000 va siendo dinerillo ya, y eso, y más. Y vendí más. Aparte, este también el tractor, especulado mucho con él y algunos más por ahí. Todo. No soy muy caro,
porque me podía permitir comprar a un precio bajo y eso, y luego intentar venderlo, y aunque fuera al mismo precio, pero si le había quitado la ruleta y no me acuerdo si lleva dinero dentro o no, o que sea, pues, o que, es que no me acuerdo si lleva, la verdad es que no me acuerdo, el Renault 5 si lleva dinero o no. Vamos a ver una cosa. Que ya estoy yo con la neura. De aquí mismo. De hecho, da igual. Cualquier lado. Vamos a ponerlo en subasta. Pero antes vamos a ver. Que quizás solamente fuera el dinero. Yo no sé si tiene dinero dentro del Renault 5 ahora mismo. O si tiene ruleta. No estoy seguro. Vamos a ver. Quizás fuera ganaba más que con comprarlo y venderlo. No vamos a asegurar. Taller, voy a. No, ¿qué hago? Para no liarnos mucho. Y así me monto en este. No, entonces era más que dinero, chicos. Con este lo único que hacía era por dinero. Si lo compraba a lo mejor a 5 o 10 mil, si tienes suerte, o a 20 mil o algo, a veces se vendía por 100 mil o por ahí. Vale, no, 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 nada, nada. Ni caso me hagáis. Ruleta dentro de este no, pero otro sí. En los que he podido le he quitado la ruleta y le he vendido. Vamos a intentar subastar el otro. Hace tanto que ya. Pero sí, con este lo he vendido. Vamos, es de los primeros. Que empecé a sacarle dinero al juego. Por ejemplo, precio inicial. Si estaba a 32.000, es que yo creo que ahora está más caro. Me parece que me dejaba. Es que no me dejamos quitarle más. Por este precio tampoco lo voy a vender, ni queriendo. Pues no sé, hay veces que estaba a 90.000 o por ahí creo, cosas de esas. Y a lo mejor compraba por eso, por 20 o 30 lo que sea. Y podía venderlo a 90 y algo, 92, otra vez de menos. Pero sacaba algo, normalmente. Y se compraba este coche, se vendía y se compraba. Tuve una temporada que lo compraba la gente. Bueno, que mejor el lío, vamos a venderlo. A venderlo, a intentar subastarlo. Vale. Pues no lo quiero ver la próxima vez que mire aquí. Bueno, chicos, ya hemos hecho este evento. El siguiente será el otro. Que, vamos a ver, ya que estamos aquí. Ya que estamos, vamos al auto show. Que no me acuerdo cuál era. Ah, parece de madera. Vale, muy bien. Pues nada, cuidado mucho y un saludete.